Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Welcome. Can you hear me? Yes, coach. Good Hola, hola. evening. Good evening, good evening. Nice. Welcome. Good. Nice to see you. Welcome back from the weekend. Espero que haya pasado un bien bueno y bonito fin de semana, descansado y listo para iniciar una nueva semana. I know it's Monday, right? It's not easy los lunes, pero vamos a dar inicio. Quizás voy a iniciar haciendo referencia en lo que ingresan los demás. Todavía hacen falta algunos que ingresen. No sé si ya verificaron algunos de los mensajes que nos han enviado este día al grupo de WhatsApp. Recuerde que por medio del grupo es donde nos envían información importante de nuestro módulo para que usted esté al día, esté al tanto de lo que debe de estar realizando. ¿Ok? Let's see. Dice el primer mensaje que tenemos, semana 3. Prácticamente estamos ya en la tercera semana. Iniciamos ahora y terminamos el jueves, la tercera semana. Y nos viene quedando ya solo la última, right? La última semana de clase y ya estamos ya de salida, de bajadita, right? So, en esta tercera semana nos mandan ahí la imagen que debemos de completar la sección 4 y por lo menos el 50% de la sección 5. Yo le digo, si usted puede terminar la sección 5 completita, mejor, ¿ok? No es que se lo estén exigiendo, pero si usted la termina, mejor. Así ya la otra semana usted solamente se queda con el examen final. Realizar el examen final y ya. Ahí estamos todos. ¿Ok? Entonces ahí mandan el recordatorio. Dice acá que el día 14, jueves 14, ellos van a estar revisando por la mañana para ver el avance de sus calificaciones. ¿Ok? Así que no olvide, esta semana usted debe de trabajar la sección 4 y, de ser posible, la sección 5 de la plataforma. Luego nos mandaron otro aviso que es prácticamente el que recibimos todos los días de conectarnos puntualmente, la hora completa con el DUI, el nombre, perdón, según el DUI y el link, ¿verdad?, de la reunión. Entonces, eso. Alguien por ahí preguntaba qué pasa si yo no terminé de completar los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? No hay problema, usted no es que ya no lo va a hacer, ¿verdad? No es que ya usted se quedó reprobado y ya aplazado en el módulo. No, ¿verdad? No es así. El detalle es que usted no está cumpliendo con las fechas o el requerimiento que a usted se le explicó desde un principio. Mas, sin embargo, no es que ya no va a venir, ¿verdad? No es que ya se acabó todo, sino que al contrario, usted todavía puede ponerse al día, puede ponerse a trabajar, ingresar a las reuniones y no faltar para que al final, pues, usted sí que llegue al 80%, que es el pase del módulo, ¿ok? ¿Qué más? Eso quizás es lo más importante de que usted lo tenga en mente, pues que tiene que trabajar la plataforma, tiene que hacerlo en el orden, pues, que se le ha pedido. Let's see. No sé si habrá alguna duda, pregunta con respecto al trabajo de plataforma. Queda todo claro. Ok, Rolando, Daniel, nice. Steven Miranda. Hello, Steven. Evening. Good evening. Fíjese que por lo menos los documentos que pidieron la semana pasada se me hizo difícil mandarlos. Y así como pregunté ahora temprano, si por la plataforma, porque no he trabajado, no la he logrado ver de trabajar, no se me ha inconveniente también para seguir con la en el curso. Ok, Steven, vaya, mire, si no ha enviado la documentación, que es una página prácticamente, ¿verdad? O sea, es una hoja la que usted tiene que mandar. Hágalo, mande el correíto y ponga, soy fulanito, miren, tuve este inconveniente, qué sé yo, pero aquí está.
y yo deseo continuar, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando usted pierde las fechas y no envía la información a tiempo, ellos asumen que usted ya no está interesado, ¿verdad? Piensan que tal vez usted ya no está interesado en continuar en el módulo. Pero si usted manda con anticipación un mensaje, un correo diciendo, ¿verdad? Que sí, que usted sí está interesado y que le interesa y trabaja, lo puede hacer. Ahí creo yo que le contesté de que sí, trabaje la plataforma, o sea, trate de hacerlo lo más pronto posible para que lo tomen en cuenta, pues, para que no haya ningún problema y usted pueda ser promovido al siguiente módulo. Este caso es de Steven, pero pueda que sea el caso de alguien más también que le falte algún pelito por ahí para terminar el trabajo o le falte un pelote, ¿verdad? Y que no ha hecho nada. Entonces, no importa, o sea, usted tiene tiempo ahorita para hacerlo, pero no es lo correcto. Lo ideal es ir trabajando semanal, 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 pero pasó algo, a veces motivos, no se logró, entonces usted hágalo de todos modos. Bien. So nice, Steven. Let's see, do we have any other question? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No, por ahorita no, mis. Gracias. Okay, no problem. So let's start. Okay, so today it's Monday, right? So let's see, Adriana Beatriz, how are you? I'm fine. Perfect, you are fine. Let's see, Marvin Alberto, what about you? How you feel? Hello, I am fine. Okay, so how you feel, right? So how you feel? Very good. Okay. Let's see. Carlos Andrés. Carlos Andrés, how do you spell your last name? My last name y tengo que deletrear mi nombre. Yeah, how do you spell your last name? Okay. P A C H E C O Pacheco. Perfect. Okay, perfect. Very good. That's your last name, right? So let's see, Dora Stephanie. Dora Stephanie, let's see, tell us, what is a today date? What is a today date? This Monday, September. Right. 11th, Eleventh, September 11th, and the year? 2020. Perfect, 2023 or 2000, Ryan 23. What is a today date? ¿Qué fecha es hoy? Today is Monday, September 11th, okay, 2023. Okay, so be ready with your homework. Recuerden que había una tarea. Ve ahí sus apuntes donde ha copiado usted, ha escrito su tarea. Había una, ¿verdad? Había una relacionada a prepositions. Téngala por ahí a la mano. Veamos. Jacqueline Beatriz. Jacqueline Beatriz, denos usted una question with the verb to be. Any subject, cualquier sujeto, any subject, but a question with the verb be. No las hice, Lick. Okay, pero ahorita no estamos preguntando aún la tarea, okay. Jacqueline Beatriz, one more time. Usted me va a hacer ahorita una pregunta del verbo to be, de los que vimos en la semana pasada, con cualquier sujeto, pero una pregunta. Ahí en el cuaderno tienen incluso varias que ustedes mismos han escrito. ¿Podría funcionar la de What is your name? Esa es una pregunta. What is your name? Solo que esa ya es una WH question porque lleva what.
Okay. Ahora, solo con el verbo to be sería, is she a doctor? Are we classmates? Is he my brother? Okay, so those are the questions, the simple questions. No es que esté mala la que Jacqueline dijo, solo que esa ya entra en otra categoría que creo que hoy mismo vamos a ver, que son las WH, okay, WH questions. Let's see, Alexis Alberto. Tell us a negative sentence, ok. Usted nos va a dar una negativa, una oración negativa del verbo to be con cualquiera de los sujetos que usted ya conoce. Alexis, I'm sorry, Alexis Alberto. They are not my friends. Perfect, they are not my friends, ok. Negative, ok. So, Ángel Leonardo. Denos usted una positiva, cualquier sujeto, pero una oración positiva. We are a doctor. We are doctors, okay? We are doctors. Nosotros somos médicos, right? So we are doctors. Okay, nice. Now let's see Romeo Antonio. Romeo Antonio, sea que ahí la tarea que usted tiene, léame una de las seis oraciones que usted escribió usando una preposición. ¿Se acuerdan que se las mandé unos gatitos arriba, abajo, a un lado, atrás, sobre, a la par? So, usted iba a escribir seis oraciones con cada una de las preposiciones que aparecen en el manual. Vamos a ver, Romeo Antonio, díganos una de sus oraciones que lleve una preposición. The notebook is in front on the laptop. Ajá, one more time, the what you say? Léala una vez más. The notebook is in front on the laptop. Okay, the notebook is in front of the laptop, right? Nice, very good, very good. Romeo Antonio, in front of the laptop, okay? Ahí está la preposición. Vamos a ver, Víctor Manuel, léanos one of your sentences, okay? Una de las que usted tiene. I left my phone next to the bed. Perfect. I left my phone next to the bed. Okay. Nice. Very good. Simple past. Ahí estamos en pasado simple, pero está bien. Allison, Rebecca. Vamos a ver, Allison. My mother is in my room. My mother is? In my room. Perfect. My mom is in my room or in the room, okay? Very good, very nice. Let's see, vamos a mirar a quién no le hemos preguntado, Catherine Yvonne. Catherine Yvonne, one of your sentences. The school is behind my house. Okay, the school is behind my house. Okay, very good. What about you, Cynthia Allison? Yo no vine el jueves, pero podría ser the computer on the desk. The computer is on the desk. Perfect, nice. The computer is on the desk. Okay, nice. Okay, so very good. Okay, creo yo que estamos bien, ¿verdad? Esa era parte de su tarea, right? So, oraciones usando cualquier preposición. Vamos a ver. ¿Quién no le hemos preguntado? A Rolando, Daniel, díganos usted la suya. No la hice, pero puedo hacer invente, una ahorita. Mi modo, invente. Ahorita sí. Sáquela por ahí. My cell phone on the... ¿Mesa? ¿Cómo se dice mesa?
Table. Ajá, a table. Table. Vaya, nuevamente, Rolando, no se le olvide okay. el verbo to be. My cell phone on the table. Ahí, ¿y el así. Verbo to be? ¿Dónde me lo dejó, Rolando? Se me olvidó. My cell phone is, right? My cell phone is, cell. Porque es uno. Ahora, si usted me dijera mis teléfonos, my cell phones are, ahí sí, ¿verdad? On the table. Pero como solo es uno, digo yo, my cell phone is on the table, ¿ok? Very nice, very good. Let's see. Reina Esmeralda. Hi. The cat is in the box. Okay, very good, nice. The cat is in the box. Está dentro de la cajita, ¿verdad? Nice, bien. Creo que estamos bien. Ya veo que sí. Hicieron la tarea. Solo a Steven no le hemos preguntado, pero es que le vamos a hacer otra pregunta. Yo sé que él tiene más de seis, o dijimos seis oraciones. Steven ha llenado el cuaderno, pero ahí le vamos a dejar en pausa porque no queremos que nos lea tantas, Steven Miranda. Solo era una. Bueno, eran seis, pero iba a leer una nada más. Le vamos a dejar ahí con la tarea. Soy a pase asistencia. No. Bien, voy a compartir la pantalla quizá para que vean ustedes el attendance acá. Siempre les pregunto, es que ya, no sé, tanto que vengo pasando asistencia, ya pasé asistencia cuatro veces, ya ni sé si aquí o allá. So, pero por la hora digo, no le he pasado. So, let's see, today is September 11, dijimos, ¿verdad? September 11. Ok, Carlos Andrés, very nice, ahí estoy viendo en el chat. Ok, so let's see, please, like always, let me know if you are here. So, Adriana Beatriz. Present. Nice, Adriana. Alexis Alberto. Present. Nice, Alison Rebecca. Present. Nice, Ana Maribel. Present. Nice. Angel Leonardo. Present. Nice. Blanca Margarita. Present. Nice. Carlos Andrés. Present. Nice. Claudia Xiomara. No, Claudia Xiomara. Cristian Alexander. Present. Nice, Christian. Cynthia Allison. Present. Nice, Cynthia. Dora Stephanie. Dora Stephanie. Present. Okay. So, Elida Beatriz. Elida Beatriz Aguilera, ¿no? Let's see, Eric Anderson. Present. Nice, Eric. Steven Miranda. Present. Nice. Floridalia. Floridalia no la he visto. Jacqueline Beatriz. Present. Nice. José Isaac. José Isaac. No. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth. No. Catherine Yvonne. Present. Nice. Marvin Alberto. Present. Nice. Raúl Alejandro. Raúl,
No. Reina Esmeralda. Present. Nice. And let's see, Rolando Daniel. Present. Nice, Rolando. Romeo Antonio. Present. Nice, Victor Manuel. Present. Nice, Jocelyn Elizabeth. Present. Nice. So we do have the attendance, okay? So let me see right here. So we finished this part, right? So empezamos acá las prepositions. Where are you from? So las preguntitas que iniciamos haciendo el con esta unidad, right? Where are you from? I'm from El Salvador. Where do you live? I live in San Salvador. I live in La Libertad, right? So the place exactly. So we have that part. Creo que por aquí nos quedamos, right? With the negative statements, yes, no questions, right? So creo que ya por cuestión de tiempo no logramos completar este parrafito, right? ¿Sí se acuerdan que leímos por aquí? Ya, yep, no se acuerdan. Era de noche. Sí, ahí nos quedamos. Okay, thank you, Rolando. Nice. So let's see now what we are going to do. We are going to complete the conversations and then we are going to check and review with our classmates, okay? ¿Qué tiene que hacer usted en esta parte? Es completar estas tres pequeñas oraciones con el verbo to be que le corresponde, okay? La estructura gramatical de verbo to be, usted lo que tiene que fijarse es en el sujeto, okay? El sujeto para ver qué verbo to be le corresponde a ese, okay? So, we are going to create groups right now. Vamos a hacer grupitos así un poco rápido y vamos a completar ese ejercicio. Son prácticamente tres mini conversaciones, okay? Voy a crear nada más tres grupos porque sé que hay algunos que no tienen cámara que están trabajando o X, ¿verdad? Entonces, solo voy a crear tres grupos, así pues no le toca trabajar a cada uno individual, ¿ok? So, voy a enviar igual al grupo de WhatsApp la imagen, la captura del ejercicio, por si no tienen el manual ahí listo a la mano, pues ahí se lo van a... Se lo podemos enviar también. Deje ver a dónde está nuestro grupo. Teacher, ¿y vamos a escoger nosotros uno o se nos va a decir cuál vamos a hacer? Todos. Ahorita lo acabo de enviar ahí al grupo. Usted va a completar todas las oraciones, si es pregunta, si es positiva, si es negativa, ¿ok? Todas. Okay. Traten de completar las tres conversaciones y luego vamos a revisar aquí todos juntos la respuesta, ¿ok? So I will give you 5 minutes, ¿ok? Le vamos a dar 5 minutos, son tres grupitos nada más. Para que usted vea ahí con el compañero qué ponemos, cómo lo completamos y luego lo revisamos acá. ¿Ok? So I'm going to open the rooms, ¿ok? Tratemos de meternos rapidito y utilizar el tiempo para poder revisar.
Okay, welcome back. No sé si ya habían terminado, creo que había un grupo ahí donde estaba que todavía no había finalizado, pero anyway, tenemos que seguir por cuestión de tiempo, okay? So, let me share the screen one more time. Vamos a compartir la pantalla una vez más para que podamos ver, okay? So, como le digo, no sé si llegaron a finalizar las tres mini conversations, pero el tiempo pues ya nos estaba sacando. Bien, so let's see. So let's see, we are going to complete this, right? Aquí usted tiene que identificar si es pregunta, si es oración positiva, negativa, identificar el sujeto para ver cuál es el verbo to be que le corresponde, ¿verdad? Eso ya nosotros más o menos lo tenemos claro, ¿ok? So veamos, number one, so Carlos Andrés, B, letter 8, and Allison Rebecca, B, letter B, ok, so, let's see, veamos cómo les quedó a ustedes. Is Hiroshi, how are you, Michael from Japan? Yes, we are. Ok, no, that is Allison, ok, Allison Rebecca, you are B, usted es el B. Ok, entonces ya empiezo, ¿verdad? No, Carlos Andrés ya leyó letter 8. Usted es letter B. Ah, sería yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, are you? No, are you no from? ¿Cómo se pronuncia eso? No, I don't know. I'm from Quito. Mm-hmm. Okay, okay. Thank you. Let's see. Let me say Hiroshi. Kyoto. Kyoto. That's the name of the... It's a country, right? Es una ciudad. Let's see. Okay. Le dice Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Ahí vamos bien. Oh, are you from Tokyo? Estamos bien. No, I'm not. Or no, I am not. Si usted está usando contractado o sin apóstrofe, right? No, I am not. Ok. I'm from Kyoto. Ok. Así quedaría. I am or am from Kyoto. Ok. Nice. Vamos a ver. Number two. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Reina Esmeralda. Reina Esmeralda, you are letter 8. And let's see, Rolando Daniel, B, letter B. Ok, so vamos a ver, Reina Esmeralda en Rolando. Is Laura from the U.S. Perdón, U.S. 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 No. Ahí sería is, ¿verdad? Is. No, she. Estamos hablando no, de Laura. Sí, sí, sí. No, she is not. She's from the OQ. UK, UK. UK, ahí sí, es cierto. Continue. Fíjese que no llegamos hasta aquí al siguiente literal, teacher. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver, le vamos a pedir ayuda a alguien más. Vamos a mirar, espérame que esta cosa se me ha quedado acá atorado. So, let's see. Dora, Stephanie, ¿ustedes sí terminaron esta conversación? Sí. Vale, continúe acá, letter 8, Dora Stephanie.
Is she from London? Yes, she is, but her parents are from Italy. She's not the OQ original. Continue. Is Laura first language Italian? No, she's not. She's English. Okay, so let's see. Veamos. Is Laura from the US? Okay, os pregunta. Is Laura from the US? No, she is not. Or no, she isn't, right? Pero en este caso, como ya nos dan el not, so no, she's not. She's from the UK. US means Estados Unidos. UK means United Kingdom, right? Reino Unido. Entonces viene y le vuelve a preguntar, is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Okay, she's not from the UK originally. Is Laura's first language Italian? No, it is not. Or no, it's not. It's English. Aquí sería el pronombre, ¿verdad? Porque le están preguntando, mira, ¿y es italiano el primer lenguaje de Laura? No, no lo es. Es el inglés, ¿ok? No, it is not. It's English, ¿ok? Nice. Let's see. Number three. Víctor Manuel. ¿Ya? Yeah. Perdón. Fíjese Prince. Que tengo una duda con la última parte que acaba de decir. ¿Cómo sería? Lo que pasa es que yo inclusive lo marqué en la plataforma, porque esas son las únicas que no me daban. No sé si me lo podría aclarar. O por lo menos, ¿cómo se escribe? Porque yo lo escribí como ITS contracción S y no me lo toma. Sí, así debería de ser, ajá. Si no lo puede poner de forma completa, a veces por una coma o un espacio, se lo da mal. Sería, lo estoy poniendo acá en el chat. No, it is not, ¿ok? No, no lo es, ¿verdad? Porque es el primer lenguaje de ella, italiano, le dice. No, no lo es, ¿ok? So, no, it is not. Y aquí sería, it is English, right? So, el idioma de ella es el inglés. No, Piche, it pero is English. A mí también me pasó lo mismo. Yo esa parte lo dejé así porque lo puse de varias formas y no me lo agarró. ¿Qué ejercicio será? No se acuerdan qué número. Yo estoy ahorita en él. Deme un segundito. Es... el 3.4. 3.4, deje ver si lo cargo aquí en la plataforma. Bueno, de hecho a mí me da el mismo problema. Pero la laptop que yo tengo tiene un teclado en inglés. Y como yo tenía toda la computadora en el idioma español, y en el español no existe el apóstrofe. Existe un símbolo que es parecido, pero no es lo mismo. Entonces a mí me daba error, y aunque yo lo pusiera o contractado o correcto, según yo con el apóstrofe correcto, me daba error. Y lo que hice fue cambiarle el idioma a la laptop de español a inglés para poder ocupar bien el apóstrofe que sí reconoce el teclado inglés, pero que no está en el español. Y ya ahí me lo reconoció bien en la plataforma. Ok, excelente, Romeo, ahí el dato. Sí, o sea, miren, inténtelo ustedes, porque por lo menos yo mi computadora igual, yo la tengo en inglés, ok, so el idioma y todo en inglés, para que reconozca, sí, aquí está, ahorita estoy viendo acá el ejercicio 3.4. Tomen en cuenta el comentario de Romeo. Y, ajá, es la última, es el último ejercicio, pero fíjense que aquí
ya da el pronombre. No sé si es ese. Estoy justo en el 3.4. Quiero ver a dónde le dice. No, pero bueno, no sé en qué literal es, en qué conversación. La conversación número 2 es. La número 2, veamos. Conversation 1. It's this one, conversation. Justamente habla de Laura. Is Laura Fish Linguas Italian? Y ella es no. It's no. Tendría que ser, ¿verdad? Sí. Espérenme que no veo aquí donde dice converse. Ah, ahí está, too. Ajá, it's Laura from the US, no. She's not, she's from the UK. Is she from London? Yes, she is, but her parents are Italian. It's, ajá, pero aquí dice es Laura first language. No, it's, pero sí, miren, le voy a mandar captura para que vean, porque acá me muestra Mila la respuesta y solo contractado, quizás ese puede ser el error. Fíjense que solo contractado tiene la respuesta, lo voy a enviar aquí al grupo, pueda que ese sea el error y no acepte que no sea, que no sea it's Laura first language. Yes. Sí, pueda que ese sea el error, prueben de esa forma, miren, porque da tres posibles respuestas, pero las tres son con el apóstrofe, o sea que lo obligan a poner el apóstrofe. Usted lo pone de la forma como yo lo he escrito en el chat, está mal, o sea, no es que esté mal, pero la plataforma solo acepta esas tres respuestas, si usted pone otro, no se lo va a tomar en cuenta, así que qué bueno que hicimos referencia, porque no es que esté malo, porque usted sabe que contractado o no contractado es lo mismo, pero acá la plataforma específicamente le han dejado esas tres respuestas, los tres con apóstrofe, uno mayúscula, uno minúscula y uno solo mayúscula al inicio. Es sí, ahí sí, teacher, tenía razón ahí también el compañero. Logró con cambiar respecto el teclado. Al apóstrofe. No lo cambié, sino que copié una porque tengo otras contractadas arriba que sí me las tomó. A saber de qué sí. Manera lo puse, ¿verdad? Pero copié y pegué ese símbolo. Ese apóstrofe. Sí, es que miren, esto, aquí la plataforma detecta, o sea, eso, créanme, yo la computadora, yo por eso la tengo en inglés, aunque mi teclado, mi computadora es de El Salvador, o sea, el teclado, usted pone, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad, pero usted ve un teclado de una computadora en inglés y un teclado de una computadora en español, hay una gran diferencia en las teclas. Entonces, los comandos que uno usa para sacar X, numeral, asterisco, qué sé yo, signo, símbolo, es diferente. Entonces, por ahí puede andar la cuestión, o sea, el apóstrofe uno lo mira como una manchita, una comita, un puntito, pero acá la plataforma detecta el apóstrofe si es correcto o no. Pero bien, qué bueno que salió a relucir esta parte, porque creo que nos sirvió a mucho, ¿verdad?, para aclarar esta duda. Y el consejo ahí que nos da Romeo también excelente, pues porque vamos a seguir trabajando en la plataforma y necesitamos tener el apóstrofe que es, no el que se le más se le parezca, el que es. Ok. So, let's see. Conversation number 3. So, let's see. Ayúdenos, Steven Miranda, you are letter 8. And let's see, Jacqueline Beatriz, you are letter B. No llegamos hasta ahí. No llegaron, pero bueno, hay que ver si inventamos. Vamos a ver, Alexis Alberto, usted sí llegó, ¿verdad? Podemos resolverlo. Vale. Ajá. Entonces, Steven, usted sí pasó por ahí, Steven. Hagamos el esfuerzo, aunque hablamos de que no íbamos a trabar, pero démosle. Vaya, démosle pues, Steven, y démosle ahí este... Letter 8 es usted, Steven. Usted es letter 8. Sí.
Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Is you from Brazil? Is you, Steven? So, escucha usted como que suena bien como is you or are you? No, is you. Is you? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el? Ajá, ¿cuál es el verbo to be para un? Porque el decir is you, ¿verdad? Suena muy muy diferente, right? Is you es como no mucho, ajá. Are you? Are you from Brazil too? No, I am not. I am from Peru. So aren't you first? So, are you first language Spanish? Aquí en este caso es diferente. Mire, Steven, aquí estamos hablando de lenguaje. Es tercera persona. En esta primera pregunta acá, estamos hablando del sujeto tú. So, por eso dijimos, are you from Brazil too? Pero en este caso no estamos hablando de él, estamos hablando del idioma. ¿Ok? Es tercera persona. ¿Cuál es el verbo to be de la tercera persona? Is. Ok, go ahead. Léala nuevamente. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Perfect. Okay, nice. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? Porque ahí solo le está preguntando a uno. ¿Y eres de Brasil vos también? No, I am not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay. Aquí sí hay que identificar los sujetos. O sea, lo que yo le dije. Usted tiene que fijarse. Si es pregunta, si es respuesta positiva o si es respuesta negativa. La estructura gramatical usted en teoría ya la tiene. Entonces, después que yo identifico si esta oración es pregunta negativa o positiva, yo tengo que identificar el sujeto de la oración. ¿Ok? Y de en base al sujeto, yo voy a aplicar el verbo to be que le corresponde. En esta parte, si estoy hablando de alguien, eres tú de Brasil, esa persona. Entonces aquí sí, como es es you, como decir tú, entonces aquí sí uso el are. En esta otra pregunta estoy hablando del lenguaje. El lenguaje es tercera persona, es un, puede ser un it, right? Pero en este caso el verbo to be is your first language, okay? So, nice, vamos bien, de una o de otra manera lo logramos, ok, pasamos ahí la prueba de este ejercicio, ok, vamos a continuar haciendo prácticas en esta parte, como les digo, el manual acá, el libro nos lo pone separado, pregunta, negativo, positivo, respuesta, nosotros lo hemos visto todo en conjunto. Okay, so let's see, we have another conversation right here, quizás ya por el tiempo no la vamos a finalizar, pero quizás lo voy a leer una vez, okay, so it's it's cute, así se llama la conversation, right, it's cute, ¿qué dijimos que era cute? Lindo, lindo. Lindo, ¿verdad? Pero un cute es más que bonito. O sea, usted le dice, por ejemplo, le dice, ay, mira qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es. X cosa. Pero este cute es aún más que bonito. Es como una ternurita, ¿verdad? Un bebé, por ejemplo. Usted le dice a un baby, oh, you are so cute, ¿verdad? Un bebé así chiquitito que da ternura, right? Es cute. Ahí una, por ejemplo, una persona mayor, bonita, bonito, pretty, handsome, right? Si es mujer, pretty. Si es hombre, handsome, guapo, dice uno, right? Pero el cute es como más para un niño, un bebé, así bonito, right? So, the conversation is between Emma and Jill. Y le dice,
Who's that? It's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. He's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, so en esta parte estamos viendo una conversación. Si usted se fija, ellos están como viendo un álbum, ¿verdad? Un álbum de fotos y están como ella preguntándole, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Right? So, vamos a ver una parte, ahí les acabo de enviar al grupo de WhatsApp una imagen que se llama WH Questions. Ya por cuestión de tiempo no lo vamos a identificar todos ahora, pero mañana sí. Estas, who, por ejemplo, what, where, whose, se llaman WH preguntas, WH questions. ¿Por qué me va a decir usted, mire, por qué se llaman WH o WH? Se conocen así porque si usted se fija, casi todas empiezan con WH. Entonces se les dice WH questions o también se conocen como information questions, preguntas de información. ¿Qué pregunto? ¿Qué, cómo, cuándo, a dónde, por qué? Como que usted fuera detective, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Y por qué? ¿Y con quién? ¿Y para qué? ¿Y dónde? Y empieza usted cuando pone a preguntarle a alguien qué hizo, ¿right? ¿Con quién fuiste? ¿Y por qué? ¿Y a dónde? ¿Y a qué horas? ¿Y cómo fuiste? ¿Y qué te dijeron? Y así, ¿right? So, todo ese tipo de preguntas se llama WH questions or information questions in English. Son muy diferentes a las verb be questions que ya podemos hacer. Usted ya puede hacer preguntas con el verbo to be. Usted le dice, are you a teacher? Are we students? Is he your friend? Is she your couple, right? So estas son preguntas del verbo to be, donde la respuesta que usted va a obtener es un sí o un no. Por ejemplo, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, are you hungry? ¿Tiene hambre? La más seguro que usted me va a decir sí o no, ¿verdad? Me va a decir sí tengo hambre o no, no tengo hambre. Esas son las respuestas cortas del verbo to be. Cuando yo hago una pregunta con el verbo to be, la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Si yo le pregunto, por ejemplo, a usted, are you happy? ¿Está feliz? Puede que usted me diga, sí lo estoy, o no, no lo estoy. Simple. Usted me está contestando lo que yo le estoy preguntando con el verbo to be, right? Vengo yo y le digo, are you a student? ¿Es un estudiante? Sí, lo soy o no, no lo soy. Con que usted me diga, yes, I am, no, I am not, usted me está contestando lo que yo le estoy preguntando. Totalmente contrario con las WH questions. Aquí yo no le estoy preguntando un sí o un no. Aquí yo le estoy preguntando una información. Por ejemplo, what is your name? Mire, eso ya lo vimos. What is your name? Usted no me va a decir, yes, I am. No, porque yo no le estoy preguntando sí o no. Yo le estoy preguntando que cómo se llama. ¿Cómo me contesta usted? Ah, my name is. Mire, la respuesta totalmente diferente. Las preguntas del verbo to be, la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Are you doctor? No, I am not. No, yo no soy doctor. O sí, yo soy un doctor. Mire. Así, pero yo le pregunto, where do you live? Mire, where, ¿dónde vive? No me va a decir usted, yes, I am, no, porque yo no le estoy preguntando que si usted vive, yo le estoy preguntando que dónde, ¿verdad? Entonces usted me va a decir, ah, I live in Soyapango, right? So, mañana vamos a continuar analizando esta parte de las WH questions, pero lea ahí la imagen que le mandé, ahí está como explicado cuándo, para qué voy a usar cada uno de los WH questions. Y recuérdese que estas son las preguntas
meques, así acuérdese, donde yo pregunto qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con quién, cómo y todo, ¿verdad? Como cuando usted le agarra ahí de estar preguntándole a alguien, ¿verdad? So, entonces, esas son las information questions, donde usted la respuesta que le van a dar es, no es un sí y un no, ¿verdad? ¿Hizo la tarea? Did you do your homework? Yes, no. Ok, ahora yo le pregunto, ¿con quién hizo usted la tarea? To whom, which, ok, with whom you did the homework. Ahí la respuesta usted me va a decir, ah, mire, yo hice la tarea con fulano sutano. Ya la respuesta no es un sí y un no, sino que viene una respuesta completa. So, don't worry about the WH questions. Mañana vamos a continuar con eso, ok. So, I have just 2 more minutes and I need to validate the attendance. Nada más. Hay un par de personitas acá que no tienen asistencia. Confírmenme, por favor, si están presentes. Claudia Xiomara. Elida Beatriz. Floridalia. José Isaías. Karina Elizabeth. Raúl Alejandro. Presente. Raúl Alejandro. Yes. Ok, Raúl. Solo demás. Nadie más de los que mencioné. Bueno, no están. So, por favor, tratemos de no faltar. Recuérdese que usted necesita llegar al 80%. A ustedes no les he dado el porcentaje, ¿verdad?, de asistencia. No, yo creo que este grupo no se lo he mencionado. Si gustan, me acuerdan mañana. Yo puedo ver acá en el documento cuánto lleva usted de asistencia. En teoría debería de tener ya el 50% ganado porque ya vamos a la mitad del módulo. Y si usted no ha faltado ningún día y se ha conectado a las clases completas toda la hora, quiere decir que usted ya lleva 50% y su meta es llegar al 80%. Pero si usted ha faltado, pues obvio que no va a ir en 50, va a llegar menos. O si se desconectó, se le cayó el internet, lo que sea, va a ir en menos. Pero si gustan, me acuerdan mañana de darles ese porcentaje. Yo puedo ver en qué porcentaje va cada uno. Y ahí usted puede hacer la matemática, ¿verdad? ¿Cuánto le falta? Recuerde que de ahora, bueno, ya de mañana para allá, son prácticamente 7 sesiones las que vienen faltando. Entonces ahí usted puede ver a qué porcentaje puede lograr al final. So, ¿estamos bien ahí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bien, para los que no entraron desde el inicio, acuérdense que estamos en la semana 3. Debo de trabajar en la plataforma antes del jueves en la mañana, la sección 4 y el 50% como mínimo de la sección 5. Yo le digo que si usted termina la sección 5 esta semana, pues excelente, estupendo. La otra semana ya solo se queda trabajando con el examen final y ahí estamos, ¿ok? So, time is over. Appreciate your time and your cameras. We do have classes tomorrow. Si hay clase mañana, mismo link, mismo horario, ¿ok? So, thank you. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Night, teacher. Good night, everyone. Good night. Bye-bye.